Estos días de esta semana estamos escuchando las lecturas del libro de Esdras, donde vemos este proceso desde que el Señor mueve el corazón de Ciro, rey de Persia, convoca a los israelitas que están dispersos, los trae para reconstruir al templo, el templo. Y cómo el templo de Jerusalén, esta reconstrucción, es el inicio, es la condición de posibilidades, la reconstrucción del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se reconstruye en la medida en que recupera su relación con Dios. Y así pasa en nuestra vida. Y así pasa en nuestra iglesia. Nos reconstruimos, somos más nosotros mismos en la medida en que nuestra relación con Dios se intensifica. Y es precioso ver hoy esta oración que hace Esdras. Estoy avergonzado y confundido, Dios mío. No me atrevo a levantar mi rostro. Nos recuerda al publicano de la parábola, que bajó justificado del templo, que nos cuenta Jesús. Porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan al cielo. Fijaros, lo primero que hace Esdras es reconocer su pobreza. Igual que nosotros, cuando llegamos a la Eucaristía y cuando llegamos a la oración, estamos llamados a hacer esto. Reconocer que no somos dignos de estar en la presencia de Dios, que realmente, a lo largo del día, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, como decimos en el Yo Confieso, metemos muchas veces la pata y somos infieles al amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pero es importante una cosa, y es que no nos quedemos en ese paso. Lo he comentado alguna vez, lo escuché de una charla de Sor Verónica Berzosa, y ella lo hacía citando a otro autor, una charla que hablaba sobre la sanación del corazón, y en esta en concreto hablaba sobre el pecado y el examen de conciencia, y decía: cuando uno va a entrar en una casa y lleva los pies sucios, se los limpia antes de entrar, en la alfombrilla de la puerta. Pero después no se pasa el rato volviendo a la puerta para limpiárselos. O sea, muchas veces cuando pedimos al Señor perdón, seguimos después con un lamento, con golpes de pecho, con una tristeza, con un sentimiento de culpa que muchas veces no viene de Dios. Cuando le has pedido perdón al Señor, es un acto de fe, de confianza total en Él, descansar en Él, sabiendo que cuando pides perdón al Señor, y si ha sido un pecado grave a través de la confesión, Él ya te ha perdonado. Tu oración y tu relación con Él no puede basarse en un constante volver a tus culpas del pasado para vivir en un lamento, en una tristeza. Hay gente que se piensa que el cristianismo es eso, ¿no? Cada expresión de la oración, también la petición de perdón, el arrepentimiento tiene su lugar y su momento. Fijaros, después de esta oración, Él recuerda: hemos pecado gravemente, esto ha tenido unas consecuencias en mi vida, nosotros, nuestros reyes, sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, la espada, la esclavitud, saqueo, vergüenza, como sucede hoy todavía. Pero enseguida pasa del reconocimiento de su culpa al reconocimiento de la bondad de Dios. No se queda mirándose su ombligo, perdona por la palabra, pero regodeándose en sus pecados. Lo reconoce y enseguida dice: pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y concedernos un lugar en el templo santo. Ha iluminado nuestros ojos, nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Transforma este reconocimiento del pecado en un reconocimiento de la bondad, del amor, de la grandeza de Dios con su pueblo. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios nunca nos ha abandonado en nuestra esclavitud. Reconoce que incluso en medio del pecado y de las consecuencias del pecado, Dios no abandona al pecador y lo sigue acompañando. Dice: ha otorgado el favor de los reyes de Persia y nos ha dado un respiro para reconstruir el templo, restaurar sus ruinas
y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Es muy importante en nuestra vida de fe, en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, que no nos pongamos a nosotros en el centro. El centro de nuestra fe es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el centro. El amor es un movimiento que nos lleva siempre a salir de nosotros mismos. Por eso es verdad, al principio de la Eucaristía hacemos el acto de contrición, pedimos perdón al Señor con el rito penitencial, pero automáticamente los domingos comenzamos cantando el Gloria. Hacemos la oración colecta, presentamos todas las intenciones del pueblo que se reúne y de toda la Iglesia. Escuchamos la palabra de Dios, le damos a Él la palabra para que sea Él el que tenga la iniciativa y nosotros los que tengamos la respuesta. Y después de escuchar su palabra ya respondemos con nuestra oración y hacemos el gran ofrecimiento y acción de gracias de toda la plegaria eucarística, donde presentamos al mismo Cristo, al Padre, como sacrificio por nuestra salvación. Y de ahí somos enviados, como los doce, con poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades, proclamando el reino de Dios. Si no vivimos bien todo este proceso, no podemos vivir la misión. Si nuestro cristianismo está centrado en nosotros mismos, ya sea por soberbia, o ya sea por falsa humildad, o por autodesprecio, nunca podemos ponernos en camino a anunciar el Evangelio. Porque para bien o para mal, estamos siempre mirándonos el ombligo. El Señor nos empuja a salir de nuestro ombliguismo. Nos empuja a levantar la mirada hacia Él, a escucharlo a Él, a bendecirlo a Él, a obedecerlo a Él. Y desde esta escucha, esta obediencia, esta alabanza, esta acción de gracias, este reconocimiento de la bondad y la grandeza de Dios, que desborda con mucho nuestros pecados, ir a anunciar el reino de Dios, ir a curar enfermos, ir a liberar de los demonios, salir al encuentro de los otros. ¿Qué vas a ir a anunciar a los demás? Yo soy un miserable y no valgo nada, y tú tienes que reconocer que también eres un miserable y que no vales nada y que no mereces nada, y que hagas penitencia por tus pecados. ¿Ese es el anuncio de la buena noticia del Evangelio? Es un anuncio, perdonado otra vez por la palabra, castrado del Evangelio. Porque el anuncio necesita una experiencia de resurrección. Que tú puedes decirle a los otros: mira, yo he descubierto que no soy bueno, que no soy buena, que he metido la pata muchas veces en mi vida, que me he apartado de Dios, que me he visto con el agua al cuello. Pero he experimentado que el amor de Dios es gratuito, que no me lo ha ganado, que me lo ha dado sin que lo mereciera. Además, he experimentado el perdón de mis pecados y he experimentado el gozo y la paz de saber que soy hijo de Dios. Y tú, que en el fondo también te das cuenta de que hay algo que falta en tu vida, que también vives la angustia, que también sabes que has metido la pata, que muchas veces has hecho daño a otros, quiero que sepas que Dios también te espera a ti y que Él puede reinar en tu vida, y su reino es justicia, paz, amor en el Espíritu Santo. Y que hay un lugar donde estamos llamados a vivir esto, que es la Iglesia, donde puedes escuchar su palabra, donde puedes recibir el perdón por la confesión, donde puedes alimentarte, donde puedes contemplarlo en la adoración. Ven y verás cómo experimentas su paz, verás cómo redescubres que tienes una misión en esta vida. Entonces sí que puedes anunciar el reino de Dios. Pidamos al Señor, perdona porque a veces cuando hablo parece que estoy riñendo, pero no estoy riñendo, ¿eh? Es que... Pidamos al Señor en esta mañana: Señor, si en algo estoy poniéndome a mí en el centro, sea por cosas buenas que hago, o sea por errores, pecados, caídas, faltas que tengo, haz que salga de mi ombliguismo, que pueda levantar la mirada hacia ti, que pueda ponerte a ti en el centro. Sí, reconozco mi pobreza, pero el reconocer mi pobreza me sirve para alabarte, para bendecirte, para reconocer más aún tu grandeza. Es una maravilla, porque cuantos más pecados descubro de mí mismo,
más consciente voy siendo de la grandeza del amor de Dios. Porque le puedo decir, Señor, sabía que me querías, pero yo no sabía que era tan difícil de querer. Entonces, cuanto más descubro que soy difícil de querer, porque tengo más errores, más imperfecciones, entonces más descubro que el amor de Dios es más grande de lo que yo pensaba hacia mí. Y es una maravilla, porque donde abundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia, porque cada situación de mal, tocada por Dios, se transforma en una situación de salvación, de redención, de reinar de Dios en nuestra vida. Que así sea.